Nuestro dibujo representa a Puerto Nariño y los sitios, o sea, que nosotros consideramos más importantes, que son el río Amazonas y los árboles, porque el río nos puede dar lo que nosotros necesitamos, porque sin ella nosotros no podemos vivir. Y los árboles nos pueden dar el aire. Oye, me contaba mi abuela que antiguamente el río Amazonas era muy grande. Debajo de ella existían muchos peces, tenía alrededor de ella había gran variedad de animales y tenía grandes tierras de islas. Y actualmente pues se mira muchos peces y también gran parte de delfines y animales. Y ahora pues ha cambiado mucho. Mi papá también me contó una historia que antes talaban árboles para el sembrío de coca, también para la venta de madera y la ganadería. También me contó mi abuela que el clima ha cambiado mucho. Eso también me dijo mi papá. ¿Será que usted le puede preguntar a su abuela si el clima de antes es igual a la de hoy? Claro, yo le podría preguntar muchas cosas acerca del clima. El clima anda como loco. Nos contaron que tanto que se ha quemado, tantos árboles que han cortado, tantos motores que hay por ahí, hacen que ahora haya aumento del CO2 y los gases que se quedan atrapados en la atmósfera y las lluvias sean más fuertes y suban la temperatura. Y además, este mes, meses pasados, los dos meses pasados, que fue el mes de septiembre, agosto y septiembre, hubo mucho verano, había bastante sequía, y ahorita está llegando ya nuevamente que ya va a empezar a subir el río. Sabemos que los árboles atrapan CO2 que guardan en el suelo, en el tallo, en las hojas y lo convierten en comida. La tala libera gases a la atmósfera que genera el fenómeno de cambio climático. Primero yo cerré como 30 años cerré, pero vi que eso no era negocio para uno sobrevivir. Vivía peor que lo que mantiene uno ahora que no cierra. Pues aquí han talado mucho monte, mucha selva, eso, todo eso lo talaron cuando era tiempo de la bonanza para ganadería. Pues no sé, esa plata qué era lo que tiene. La plata viene como muy mal, viene desde la edad de Cristo, viene como maldita. Creo yo, sí, porque eso pues no alcanzaba para nada, no, Luis. No quieren que se tumba el árbol porque no va a haber oxígeno, no hay donde que uno va a respirar. Pero hay un pensamiento bueno en nosotros, hay que hacer la chagra, hay que sembrarla. Aquí la mayoría tenemos chagra, como hay una variedad de sembríos y de alimentos. Estos cultivos se adaptan muy bien al clima. Si hace mucha lluvia o mucho calor, las frutas, las hortalizas y otras variedades que se siembran en la chagra no mueren. Y ahora, cuestión de aves, tampoco ya no se ve. Micocoturo, los frailes, capibara, los patos. Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque acá hay un error grande. Había pensamiento vacío en la misma comunidad. No supieron pensar. Y como va creciendo, va llegando más gente, entonces no había orden acá.
Puerto Nariño tiene muchos peces. Si ellos no existirían, Puerto Nariño no podría vivir, porque es todo para nosotros. La conservación de la biodiversidad del río es una forma de adaptación que asegura los medios de vida para nuestras familias. Las casas están montadas sobre palos porque la gente está adaptada a que el río crece. Aquí tenemos una tarea adelantada para que cuando sube o baje el río estemos listos con las casas sobre palos muy muy altos, una medida de adaptación al cambio climático. Hablando con nuestros abuelos y pensando sobre el cambio climático, nos dimos cuenta de que a pesar de todo, estamos avanzados y si mantenemos nuestras tradiciones, vamos por buen camino para ser menos vulnerables. Aunque hay algunas cosas que todavía falta por mejorar y cuidar, como los peces, los animales y los bosques, y porque las historias de los abuelos nos preocupan, tenemos que seguir buscando las soluciones para la conservación de nuestro entorno.